Recording is on. Perfecto. ¿Ven mi pantalla? Sí. Muy bien. Habíamos visto el recorrido del cristianismo explicando brevemente qué era. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro. Disculpe. Bueno, otra vez. ¿Me están viendo? ¿Ven mi pantalla? Sí, sí. Perfecto, disculpe. Habíamos visto, entonces decía, los orígenes del cristianismo, las primeras fuentes, el Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles, algo sobre Saulo de Tarso, San Pablo, y alguna cosa muy, muy tenue de lo que hemos denominado cristianismo primitivo. Ahora tenemos que ver lo que se suele llamar patrística o padres de la iglesia. Digamos, es el estudio de las doctrinas de los primeros autores que escribieron sobre el cristianismo entre los siglos 1 y 8, aunque el grueso del pensamiento fecundo en este sentido va hasta el siglo 5, no más allá. Después empiezan a repetirse. Deriva la patrística de patres, que significa padre, y fue el primer intento de unificar los conocimientos de la religión cristiana y establecer el contenido dogmático de la misma, para lo cual se sirvieron de la filosofía griega, como veremos. Y en lo que en principio era defender la naciente religión frente a la religión hegemónica, que después se llamó pagana, se convirtió después en una defensa encarnizada de la ortodoxia y un combate a veces despiadado contra lo que la iglesia oficial denominó herejías, que fueron muy prolíficas, muy, muy prolíficas, bueno, prácticamente durante todo el periodo desde el siglo II hasta la Reforma Protestante, podríamos decir. Entonces, la patrística se forma básicamente entre los siglos I y III hasta la celebración del Concilio de Nicea. Ahí es donde se instituyó el credo, la oración, que todavía existe. Y se llevó a cabo tanto en Oriente como en Occidente, aunque después, aunque en ese momento tenían un patrimonio común, se fueron bifurcando con el paso de los siglos. El segundo periodo va hasta el siglo VIII, y ahí es donde aparecen las figuras más importantes, ¿no? No son los más importantes los que están acá, estos fueron los fundadores, digamos, orígenes, no lo vamos a considerar, pero iniciaron el camino que después culminaría Agustín en cuanto al entroncamiento de las creencias cristianas con la filosofía o con algunos aspectos de la filosofía greco-latina. Distinta fue la patrística oriental o griega de la latina. La de Oriente se dedicó al estudio de la existencia de Dios y sus particularidades, y elaboraron las bases de la filosofía y teología cristiana partiendo directamente del neoplatonismo. Fundaron cuatro escuelas que están detalladas acá, que, bueno, no, desde el punto de vista económico no son relevantes, digamos. En Occidente, en cambio, fue desarrollado básicamente por Agustín, o después San Agustín, también conocido como San Agustín de Hipona,
quien formuló la primera filosofía cristiana bajo la búsqueda de la verdad y del conocimiento. O sea, es el primero de los miembros. Es a la vez el primero y la culminación de los llamados padres de la Iglesia que intenta establecer un vínculo entre fe y razón. Si lo puede hacer o no, ese es otro tema, digamos. Pero eso, esa búsqueda va a estar después en otros exponentes de la escolástica, como Abelardo y básicamente Tomás. También se caracterizó por estar bajo la influencia griega, ¿no? Un poco de estoicismo y mucho de Platón, aunque en la figura del neoplatonismo de Plotino. ¿Cuáles fueron las características más relevantes de la patrística en general? Anteponer y defender las creencias cristianas frente a los dogmas paganos. Por eso era necesario establecer una dogmática cristiana que se fue estableciendo con el paso del tiempo en esos primeros 7 concilios. Obviamente considerar a la fe cristiana como la única fuente de verdad y conocimiento, y esto se deriva de la creencia en un Dios único. Unificar aquella parte del pensamiento filosófico griego que no era incompatible con las creencias cristianas. Buscar una forma racional de explicar la fe, considerar a Dios como un ente espiritual y no material, a diferencia de los paganos, digamos, por tanto no representable. Y finalmente, como va a afirmar San Agustín, es la única verdad y guía del hombre. Este es un tema que después va a ser retomado por Tomás, ¿no? Donde Tomás va a adaptar la vida contemplativa aristotélica, cosa que no está en el horizonte agustiniano, a vivir de acuerdo al plan divino, supuestamente manifestado en el Nuevo Testamento. La decadencia del Imperio Romano, simultáneamente con su cristianización, presenció un éxito en un grupo importante de personas en formas de vida religiosas que implicaban apartarse. Esto va a dar origen al ascetismo, digamos, y a las órdenes monacales, ¿sí?, que van a instituir los famosos 3 votos de pobreza, obediencia y castidad. Bueno, hay numerosas órdenes que no son objeto de nuestro interés, por lo menos en este momento. Por lo general, condenaban la propiedad privada. Los padres de la Iglesia, y seguramente en el material que ustedes tienen van a ver numerosas citas en tal sentido, recopiladas por Jesús Silva Herzog, un autor marxista, digamos, que bueno, intentaba llevar agua para su molino. Abogaban por la propiedad comunal de los bienes como un ideal, pero reconocían que tal ideal no era posible en su realización práctica en la vida cotidiana. Y esto tiene paralelismo con el Platón de las leyes, digamos. Platón no es que se arrepiente de esa idea instituida en República de instaurar la propiedad comunal de bienes y mujeres para los filósofos y los guerreros. Simplemente se limita a reconocer que el mundo no está preparado para eso, digamos, en leyes. Pero los cristianos, estos primeros cristianos al menos, o muchos de ellos, van a concebir entonces a la propiedad como un mal necesario que resulta de la caída del hombre. Este tema de la caída tiene que ver con la institución del pecado original. Mientras casi todos los padres condenaban el amor del dinero por sí mismo e insisten en el deber positivo de la limosna, sin embargo, ninguno de ellos parece haber continuado lo que enseña el Evangelio en la parábola del joven rico, ¿no? Yo la conté la clase pasada, la del joven que le dice: Señor, quiero seguirle, que quiero seguirte, ¿qué debo hacer? Y Jesús le dice: abandona todo y ven conmigo. Ese abandonar todo es abandonar toda posesión mundana. Bueno, el joven no lo hace, se da vuelta y vuelve a sus posesiones, y ni siquiera nos acordamos de su nombre porque no está mencionado en los textos, digamos. Bueno, no llegaron a esos extremos los padres de la Iglesia, porque obviamente tenían que convivir en un mundo donde, digamos, el mesianismo, del cual hablaba el filósofo judío que interpretaba a Saulo, del que hablamos la clase pasada, iba cediendo paso a lo que sería la vida cotidiana, digamos. San Agustín, por ejemplo, que es el más importante de los padres de la Iglesia, urgía a apartarse del deseo de éxitos y riquezas materiales, cuya acumulación no es un fin,
que merezca la pena para los cristianos. En todo caso, podría ser un medio, nunca un fin. O sea, la acumulación por la acumulación misma. San Clemente de Alejandría aconsejaba usar la propiedad para el bien de la comunidad, sancionando la acumulación privada de riqueza. En otros textos se va a hablar de la acumulación excesiva de riqueza, usando esa palabra que nunca queda del todo claro. Lactancio parece haber ido de contramano con estos personajes, porque dice en esta cita que la posesión de propiedades contiene el material tanto de vicios como de virtudes. Es decir, que en sí misma no sería tan mala. Depende de lo que se haga con ella, interpreto yo. Pero la comunidad de bienes no contiene más que licencia para el vicio, dice Lactancio, en lo que parece ser una condena a esa propiedad comunal. Los primeros padres de la Iglesia, entonces, y esto siguiendo la interpretación de Schumpeter, el autor que los trató tal vez más detenidamente, no realizan proposiciones científicas, de ningún modo, sino que divulgan lo que podríamos llamar imperativos, ideales, normas de conducta, en todo caso, proposiciones de la economía normativa, inspirados en lo que consideran textos sagrados. Estos son los primeros, entonces, el ya mencionado Clemente de Alejandría, Tertuliano y San Cipriano, dice Schumpeter, predicaban contra el lujo desenfrenado y contra la riqueza irresponsable, exhortando a la caridad, es decir, el dar o ayudar al prójimo, y a la parsimonia en el uso de los bienes materiales. La frugalidad, diríamos, el ahorro. Pero no produjeron ningún tipo de análisis económico. El primero, Clemente de Alejandría, dijo algo interesante. Si todos fueran pobres, no se podría aplicar la caridad. La riqueza es un don de Dios, es una herramienta que se debe usar en forma justa. Según Schumpeter, subyace en este texto la idea de que la posesión genera deberes. Sí, eso es cierto. Pero también subyace algo más, que será interesante por la acción de la Iglesia durante la Edad Media. Toda riqueza proviene de Dios. Y además, no parecería haber, al menos en voz de este padre de la Iglesia, una noción de igualitarismo, digamos, ¿no? Si todos fueran pobres, no se podría aplicar la caridad. Por lo tanto, tiene que haber pobres sobre los cuales aplicar la caridad y otros que no lo sean, que sean capaces de hacerlo, digamos. Tuvieron que hacer frente a grandes dificultades en los primeros siglos porque afrontaban un doble peligro, la persecución de las autoridades civiles del Imperio Romano, pero también el rechazo que habían experimentado, sobre todo los primeros cristianos, de la ortodoxia judía, que no reconocían a Jesús el carácter mesiánico. En 313 el cristianismo dejaría de considerarse pagano, como el resto lo consideraban en ese momento, cuando el emperador Constantino, agradecido por una victoria militar, promulgó el Edicto de Milán, o Edicto de Tolerancia, digamos, reconociéndolo como religión permitida. Van a pasar unos cuantos años hasta que Teodosio lo declare la religión oficial del imperio por el Edicto de Tesalónica, recién en el 380. A algunos de estos padres la Iglesia los honró con el título de doctor de la Iglesia, no a todos. San Ambrosio, San Agustín, San Jerónimo y San Gregorio Magno. Este San Gregorio Magno, que actuó entre los siglos 6 y 7, este fue uno de los papas, no los otros. La Iglesia Oriental, por su parte, tiene un equivalente, que son San Basilio, San Juan Crisóstomo, San Atanasio y San Gregorio. Este es mi favorito, San Juan Crisóstomo, porque se anticipó una gran cantidad de siglos al pensador anarquista Pierre-Joseph Proudhon cuando declaró que la propiedad era un robo. No lo dijo en esos términos, dijo algo así como que los ricos se han apoderado de los bienes comunes, con lo cual está implícita esa idea. San Basilio aportó la idea a la que yo hacía referencia hace unos minutos. Según él, las personas, los individuos, pueden poseer propiedad privada, pero más que propietarios, en realidad son administradores de esa propiedad, debiéndoles dar un uso, en el sentido cristiano, para beneficio de la comunidad.
¿Por qué administradores? Porque en último término los bienes provienen de Dios, es decir, son un don de Dios. ¿Quién sería su verdadero propietario? Entonces, ¿qué mejor administrador de los bienes de Dios en la tierra que su representante, que es la iglesia? Entonces, una vez que se convirtió en el culto oficial, por legado o donación acumuló innumerable cantidad de inmuebles, primero urbanos y después rurales, llegando a poseer, según el historiador Puygros, casi un tercio de las tierras cultivables en Europa Occidental en la época carolingia, siglos 8 y 9. También es tradición considerar que ya en pleno feudalismo, los feudos estructurados en torno a abadías o monasterios eran los mejor organizados. Schumpeter era austríaco, por lo tanto era católico, y su tesis doctoral versó sobre escolástica, en realidad versó sobre derecho canónico, en 1906, y afirmaba en Historia del Análisis Económico: está fuera de toda duda que la Iglesia cristiana no aspiró a ninguna reforma social, salvo en el sentido de reforma moral de comportamiento individual. Nunca, dice, ha intentado la Iglesia un ataque frontal al sistema social existente o de algunas de sus instituciones más importantes. Nunca ha prometido un paraíso económico, ni en general un paraíso, a este lado de la tumba. O sea, el paraíso está del otro lado de la tumba. Es interesante que Schumpeter reconozca esto. Vamos entonces a ver un poquito al más importante de los padres de la Iglesia, que es Agustín. Nacido en Tagaste, en la actual Argelia, en el norte de África, en 354, y fallecido el 28 de agosto, el día de mi cumpleaños, en el 430. Santo padre y doctor de la Iglesia Católica. Ahí tenemos una versión idealizada de San Agustín en su gabinete, hecho por el pintor renacentista Sandro Botticelli. A pesar de haber nacido en el norte de África, Agustín era de una familia patricia romana. Era de estirpe romana, digamos. Su padre era pagano y su madre, Mónica, era cristiana. Así que Agustín recibió la mejor educación posible de su tiempo, ¿sí? Sobre todo en filosofía. Y bueno, estuvo a la búsqueda de la verdad, digamos, y seguramente tironeado por la influencia paterna y por la influencia de la madre, que quería a toda costa que su hijo se convirtiera. Eso sucedió en 385, ya tenía más de 30 años, y desde entonces fue una figura señera en vida, digamos. Llegó a ser obispo de la ciudad de Hipona, en el norte de África, y escribió una cantidad importantísima de obras, muchas de ellas dedicadas contra lo que las iglesias calificaban como herejías, los maniqueos, los donatistas, el pelagianismo, y ya hemos visto que también escribió un texto contra los llamados académicos. Según la mayoría de los autores, aún los no cristianos, fue el máximo pensador del cristianismo del primer milenio, hasta Tomás, digamos. Y escribió, bueno, numerosas obras, como dije, pero se lo recuerda sobre todo por dos: las Confesiones, ¿sí?, que, con las cuales inaugura el género autobiográfico para Occidente, ¿sí?, que son, digamos, me imagino yo, escritas con un sentido didáctico de explicar cómo aún una persona de vida licenciosa, como él se califica, pudo encontrar la gracia, digamos, y convertirse. Muy descarnado el relato. Ahí aparece, entre otras cosas, la primera referencia en Occidente a lo que se llama la lectura silenciosa. Los romanos no estaban acostumbrados a la lectura silenciosa, se hacían leer por esclavos, los ricos obviamente, o por libertos, o leían en grupo, en voz alta. Pero bueno, él lo comenta y supuestamente lo llevó a cabo, como hoy hacemos la mayoría de las personas. Y sobre todo la ciudad de Dios. De Civitati Dei contra Paganos, que ese es el título original, la ciudad de Dios contra los paganos, que le llevó muchos años. Esta es la más importante, que, bueno, al principio, después de muerto San Agustín, o
no cayó del todo bien entre el clero, y le va a pasar lo mismo que a Tomás después, muchos siglos después. Al principio van a condenar varias de sus tesis y después va a ser aceptada como dogma oficial de la Iglesia. Hay un paralelismo en ese sentido entre ambos. Ahí tenemos una edición en español de las Confesiones, de 1654. Fue bautizado en Milán por el obispo Ambrosio, el santo que mencionábamos antes. Regresó a África, pero antes de embarcarse su madre murió en el puerto, en Ostia, cerca, que era la salida marítima de Roma. Cuando volvió a Tagaste, que era su ciudad natal, vendió todos sus bienes y el producto de la venta lo repartió entre los pobres. Comenzó a vivir una vida monacal, pero tironeado por las obligaciones y obviamente por su estatura intelectual y moral, fue requerido para otro tipo de labores. Instituyó la regla, esta se refiere a la de los hermanos agustinianos, digamos, ¿no? Una regla que no sé si existe todavía, pero que hasta el siglo XIX existía. En 391 viajó a Hipona, hoy se llama Annaba, en Argelia, para buscar un posible candidato a la vida monástica, pero durante una celebración litúrgica fue elegido por la comunidad para que fuese ordenado sacerdote a causa de las necesidades del obispo Valerio. Aceptó a regañadientes, y lo mismo aceptó 4 años después cuando se convirtió en obispo de esa ciudad. Bueno, su actividad fue enorme, predicó y escribió incansablemente, polemizó con aquellos que iban en contra de la ortodoxia, presidió algunos concilios y participó en otros. Se enfrentó a los maniqueos, a los donatistas, a los arrianos. Esto es importante porque la mayoría de los pueblos visigodos convertidos al cristianismo eran de esta supuesta herejía, pelagianos, priscilianistas y académicos. Bueno, participó en los concilios regionales de Hipona, de Cartago, y fue presidente en 2 concilios en los cuales se sancionó un canon bíblico, que había sido establecido previamente antes por el Papa de ese momento. Canon es, bueno, dogma, forma parte del dogma oficial. Como obispo, entonces escribió un libro que los posicionó como uno de los 4 principales padres de la Iglesia latinos, que ya los hemos enumerado. Murió, como dijimos antes, en 430, durante el sitio en que los vándalos de Genserico sometieron a esa ciudad, que era entonces una provincia romana de África. En fecha incierta, su cuerpo fue trasladado a Cerdeña y hacia el siglo VIII a Pavía, donde todavía están sus restos en esa tumba. Bueno, los vándalos después al final se fueron del norte de África y se terminaron estableciendo en el sur de España, y se empezó a bautizar a esa región con el nombre de Vandalucía, origen de la actual Andalucía. La ciudad de Dios es una obra escrita en 22 libros. En la edición que yo tengo son como 12 centímetros de diámetro entre los dos tomos. No de diámetro, de ancho. Fue escrita a lo largo de 15 años. Ahí tenemos un manuscrito, una transcripción hecha seguramente en alguna abadía antes de la invención de la imprenta en 1470. Flor de trabajo. Es una apología del cristianismo en la que se confronta la ciudad celestial a la ciudad pagana. Las numerosas digresiones le permiten al autor tratar temas de la más diversa índole, siempre en el marco del pensamiento cristiano, como la naturaleza divina, el martirio, el judaísmo, el origen y la sustancialidad del bien y del mal, el pecado y la culpa, la muerte, el derecho y la ley, y aquí tiene algunas cosas vinculadas con la economía, la contingencia y la necesidad, el tiempo y el espacio, la providencia, el destino y la historia, entre muchos otros temas. Esto del tiempo es interesante porque está ese famoso fragmento muy citado de Agustín, que pasó al habla común con una frase que se llama: si no me lo preguntan, lo sé, si me lo preguntan, no lo sé.
él dice algo así respecto al tiempo. Dice, si no me interrogan por el tiempo, sé lo que es, dice. Pero si me piden que lo defina, me veo en dificultades. No puedo hacerlo. Agustín estructura el libro a partir de la contraposición entre la ciudad de Dios, que representa el cristianismo y, por lo tanto, la verdad, y la ciudad pagana, que representa la decadencia y el pecado. La idea original del libro nace de un hecho que tiene que ver con la caída de Roma a manos de Alarico, ¿sí? Que esa fue la primera caída de Roma en 7 siglos, porque cuando los galos invadieron Roma había sido 7 siglos antes. Y los paganos acusaban a los cristianos por esa caída, al Dios cristiano, digamos. En su imaginación era un castigo de los dioses olímpicos por haberlos abandonado. Por lo tanto, él escribe contra esa idea. El desconcierto que provocó la entrada de los bárbaros en la capital del Imperio Romano, donde residía el Papa, y que había sido referente del cristianismo desde Constantino y especialmente desde Teodosio, le hizo cuestionarse acerca del hecho de la desaparición de una civilización entera. ¿Cómo era posible que esa civilización aparentemente se esfumara por ese hecho vandálico? Bueno, entonces él dice, digamos, desestima esa acusación de los paganos, diciendo que el edificio al cual conviene aliarse y en el cual conviene trabajar no es la ciudad de los hombres, es decir, esa Roma del pecado y la decadencia, sino la ciudad de Dios. El objetivo de esta obra entonces es examinar la oposición entre ambas ciudades. Él las presenta como contrapuestas y aún antagónicas. Las dos ciudades, dice, en efecto, se encuentran mezcladas y confundidas en esta vida terrestre, hasta que las separe el juicio final. Exponer su nacimiento, su progreso y su final es lo que voy a intentar hacer, dice, con la ayuda del cielo y para la gloria de la ciudad de Dios, que hará vivo el resplandor de este contraste. En los libros 1 y 10, perdón, 1 a 10, Agustín trata la religión de la antigüedad como supersticiosa, inaugurando una tradición que van a seguir numerosos exegetas cristianos. Por un lado, refutó que se adora a los dioses por el simple motivo de las ventajas que reportan, en los primeros 5 libros, y por otra parte contradijo a los que buscan por esa misma vía la felicidad eterna del libro 6 al 10. El resto de los libros, 11 y 22, se consagran al origen y la oposición entre ambas ciudades. ¿Por qué es importante este libro? Bueno, porque va a guiar la conducta de la Iglesia Católica Occidental durante un milenio. A pesar de la designación del cristianismo como religión oficial del imperio, Agustín expuso que su mensaje es más espiritual que político. El cristianismo, según él, se debe referir a la ciudad mística y divina de Jerusalén, a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén cristiana, no a la judía, y no tanto a la ciudad terrenal. Su teología sirvió para definir la separación entre la iglesia y el Estado, algo que caracterizaría a las relaciones políticas de Europa Occidental frente a Bizancio, digamos, en donde lo espiritual y lo político no mostraban una separación tan evidente. Ahora, esta separación entre Iglesia y Estado no significa que la Iglesia no se reservara el derecho a intervenir en los asuntos públicos. De hecho, lo va a hacer. Por eso vamos a ver que en las coronaciones de los emperadores carolingios primeros y de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico siempre va a estar o el Papa o su representante, digamos. Y eso explicará también, bueno, todas las disputas que va a haber en la Alta Edad y la Baja Edad Media por esa cuestión. Mercado, que es un cristiano, ¿no?, en el texto que está en la bibliografía del programa, sostiene que Agustín fue el filósofo más importante después de la muerte de Aristóteles y antes de la aparición de Tomás de Aquino. Probablemente sea cierto, digamos. Eso no significa que la filosofía, digamos, entre la muerte de Aristóteles y Agustín quedó en un letargo. Al contrario, como hemos visto, cínicos, estoicos, escépticos y otras corrientes mantuvieron cierto impulso en la especulación filosófica. Sin embargo, dice Mercado, hasta San Agustín tales reflexiones giraron en torno a lo que podría denominarse la tradición helénica. En la búsqueda de conciliar las ideas del filósofo, acá aparece Plotino, ¿no? Plotino es el responsable, el fundador del llamado neoplatonismo,
y el expositor de en textos y en formación de escuelas, era de Alejandría, Plotino, de la difusión de esta tradición, que de alguna manera sepulta o mantiene en el olvido la tradición aristotélica. Entonces, en su búsqueda de conciliar las ideas del filósofo neoplatónico Plotino con el cristianismo de San Pablo, Agustín logró tender puentes entre el cristianismo y la tradición filosófica griega, los mismos que serían fortalecidos después por Tomás de Aquino en su exégesis de las teorías de Aristóteles. Sí, serían fortalecidos, pero en otro sentido. Es obvio que el dualismo platónico cabe a la perfección al pensamiento cristiano. En la temática económica, Agustín no discurre sobre la forma como se producen los bienes, ni siquiera la forma de su distribución. Su tratamiento está en un plano distinto, de carácter ético. Es cierto, todo lo económico se subordina a una norma, digamos. Por lo que la posesión y el uso de los bienes materiales es de segunda importancia respecto a las acciones morales, están subordinadas a estas. Nuevamente es una proposición de economía normativa. No existe un rechazo a la posesión de bienes, siempre y cuando los mismos resulten de una adquisición legítima y se haga un correcto uso de ellos. Acá, digamos, tenemos que definir esto. ¿Qué sería una adquisición legítima y qué sería hacer un uso correcto de ellos? ¿No? Digamos, una adquisición sin fraude ni violencia, entiendo yo, y un uso correcto sería el uso inspirado en lo que los padres de la Iglesia y los evangelios supuestamente mencionan. Según Mercado, la posesión de los bienes no es el centro del problema, sino el excesivo deseo de ellos. Esto nos acercaría, en la óptica del Evangelio, a una especie de esclavitud respecto al Dios de la riqueza, digamos, a Mamón. La posesión de los bienes no es mala por sí misma, si se tiene el cuidado de no quedar amarrado a ellos y siempre y cuando se haga un uso apropiado y con objetivos justos. Otra vez, hay que definir esto, ¿no?, en el esquema agustiniano o cualquier otro. Esta lectura de Agustín, que hace Mercado, descansaría en el Evangelio según San Mateo, cuando dice: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, es decir, los que no son hebreos, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe, está mal escrito, discúlpenme, que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Este es un mensaje, a mi juicio, milenarista y mesánico, digamos, mesiánico, ¿sí?, que en el contexto del siglo I uno podría considerarlo, pero después ya se hace difícil, ¿sí?, para la gente común, digamos, que quiere vivir en paz con la religión. Por eso es que después surgieron una serie de interpretaciones de a qué se refería Jesús con esa cuestión, ¿no? Si ustedes buscan en internet van a ver que hay 6 o 7 interpretaciones diferentes sobre esta cuestión de la propiedad y la riqueza y su vinculación con la religión, que todas morigeran de alguna manera esa interpretación así tan extrema, digamos. En el plano conceptual, Agustín establece 2 elementos que se constituirían los pilares de del futuro pensamiento económico. Por una parte, esto es interesante, descubre que las cosas tenían un valor distinto en correspondencia con quienes hacían uso de ellas. Esto es como una prototeoría subjetiva del valor. Es decir, según como yo valorara las cosas, les estaba dispuesto a darles un valor más importante o menos importante. Y por otro lado, el precio de las cosas variaba con la necesidad, siendo esta quien regulaba el valor. Esto también refuerza esta idea. Con respecto a la cuestión de la propiedad privada, para Agustín la misma es fruto de la experiencia de la existencia del Estado, conservando el mismo la autoridad o capacidad para expropiar. O sea, es muy interesante esta idea. En ningún lado habla Agustín de la propiedad como un derecho natural. La propiedad existe porque existen leyes que así la autorizan, ya que sin Estado no habría defensa posible de la misma. En cierto sentido anticipa Smith, ¿sí?, cuando Smith dice cómo aparece la justicia, digamos,
en un relato histórico, digamos, no carente de historicidad, sugiere que la justicia está para proteger a los propietarios de los que no tienen propiedad. Por último, en algunos textos agustinianos hay cierta, contra la opinión platónica, hay cierta consideración positiva del comercio. Puede exaltar la dignidad humana, ¿sí? Y dadas ciertas condiciones, y permite acercar los bienes a la mesa de las personas. ¿Sí? Esto es interesante. Sin embargo, la Iglesia no va a seguir por este tema. Va a condenar enérgicamente el comercio, por lo menos hasta el siglo XI o XII, y por eso el comercio en el mundo feudal pleno, digamos, el poco comercio que hay va a estar en manos de marginales, digamos, sirios, griegos o judíos. Los cristianos supuestamente no comercian, digamos. Veremos que eso va a cambiar. Bueno, la bibliografía para estos temas, además de Fernández López y Spiegel, acá está también mal, Camacho Acosta, Lisiaga, sobre San Pablo, Mercado, elementos de economía en San Agustín y Santo Tomás, está acá el sitio web donde está presente, y Silva Gerso, que estos textos están en el centro de copiado. Es un texto bastante viejo, pero es muy interesante, ¿eh? El texto de Silva Gerso. Bueno, con esto habríamos terminado la primera parte. Ahora sí, estoy abierto a las preguntas o comentarios. Sí, interesante las figuras de estos primeros cristianos, y especialmente San Agustín, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que comparando el inicio del cristianismo como tal, aparece que una concepción de que los bienes materiales deberían ser de propiedad comunal, y seguramente habrían sido al inicio, y después poco a poco van aceptando la propiedad privada, y que, bueno, no solamente justifica la propiedad privada de bienes o la acumulación de riquezas en los individuos, sino que eso se va también a justificar a la posesión privada de bienes de la Iglesia misma, ¿no? Yo no sé dónde está el cambio de concepción. Tú lo manifestaste muy bien, ¿no? Al principio era casi todo de propiedad comunal y había que desprenderse de las riquezas materiales. Y después, como que al final, bueno, pasaron casi 1000 años después, ¿no? Donde la Iglesia va acumulando poco a poco de riquezas materiales hasta el día de hoy, ¿no? La famosa discusión de Lutero contra el papado romano, ¿no? Un poco se basa en esa acumulación de riqueza por pago de lograr el cielo a aquellos pecadores, ¿no? Pero de alguna manera también Adam Smith critica eso, ¿no? Él dice que lo único que se busca es, a través de la riqueza, es la propia seguridad de las personas. Pero bueno, Adam Smith es reciente. No, Smith es un defensor de la propiedad privada y de la acumulación de riquezas, digamos, en un mundo diferente al que estamos considerando, ¿no? Ahora, ¿dónde está el quiebre? Yo no podría precisarlo, digamos. La idea de Basilio es interesante. La Iglesia primitiva exhortaba a los ricos que se convertían, digamos, y que no dejaban herederos, tuviendo herederos, recordará que hablamos del testamento, ¿no?
cuando vimos el derecho romano, digamos, los exhortaba a los confesores, digamos. Esta institución de la confesión es muy interesante porque el confesor se puede convertir en el amo de la subjetividad del individuo, digamos, ¿no? Y los exhortaba a donar los bienes a la iglesia. Así que eso para mí fue una práctica generalizada. Después, por supuesto, nunca faltaba en las campañas militares un cura, ¿sí? Y nunca faltaría un señor feudal, un rey, un noble agradecido que le cediera tierras a la iglesia, digamos. Y bueno, la idea de que la iglesia administraba los bienes de Dios estaba establecida. En gran parte del éxito de la reforma protestante en Alemania, por ejemplo, está en el hecho de que Lutero les permitía a los príncipes apoderarse de los bienes inmuebles de la iglesia. Y lo mismo hizo el anglicanismo en Inglaterra, digamos. Saca ahí, le sacaron todo. Claro. Resulta, hay una película de Kenneth Loach, no me acuerdo el título ahora, Kenneth Loach es el cineasta de la clase obrera británica, donde hay un sacerdote católico que no puede arreglar las cañerías de la iglesia porque no tiene plata para pagarlo. Y uno dice, ¿cómo? No puede ser. Claro, porque la iglesia católica en Inglaterra es una iglesia totalmente minoritaria hoy día, digamos, y sin recursos. ¿Sí? Porque le quitaron todo, digamos, ¿no? Sí, y este tema de la de las riquezas de la iglesia, yo no sé si realmente tiene una verdadera justificación por el hecho de que la prohibición de las mujeres, según lo que yo tengo entendido, de llegar al papado, se basa en evitar la herencia de las propiedades de la iglesia. Sí, eso también el celibato se ha esgrimido como justificativo, digamos, de esa cuestión, pero el celibato no es una tradición antigua, es una tradición del siglo XIII o XIV, no sé. Claro. Recién ahí, digamos. Antes era una recomendación, pero por eso, bueno, hubo grandes pecadores, digamos, en el seno de la iglesia, ¿no? En ese sentido. Sí, 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 a nivel de, bueno, los... Sí. Eso se dice, yo no sé, no me considero experto en esa temática. La cuestión es que la iglesia para sobrevivir necesitaba recursos, como cualquier otra institución. Ya no es la iglesia mesiánica de la que hablaba Tauber, es la iglesia institucional, necesita recursos. Claro. ¿Sí? El pago de indulgencias fue... Y la indulgencia, bueno, eso fue una canallada de Julio II para poder construir... la iglesia, digamos, ¿no? Que no le salió del todo bien. No hubiera hecho nada de eso y a lo mejor no existía la reforma protestante, no lo sé, es una hipótesis, ¿no? No sé los que vieron Moderna, a ver cómo ven el tema de la reforma. ¿Hay alguien acá presente que haya visto en Moderna ese tema? Sí, sí. Vimos en Moderna el tema de la reforma. Ajá. ¿Y? No, el tema es muy interesante. También lo vi en teoría política, que es de filosofía, que ahí capaz lo vimos un poquito más. También en sociología, con Weber, con la... No, sí, pero fantástico. Pero, digamos, me refiero no a las interpretaciones, sino al desarrollo de la reforma, digamos. Sí. Sí, cómo cambia todo el paradigma, cómo... sí, como la iglesia pierde poder, está bueno, sí. Porque Lutero también es un canalla, digamos, porque él en la guerra campesina, digamos, se vuelve contra los campesinos. Y los campesinos no hacen que seguir hasta sus extremos lógicos las ideas de Lutero. Claro, claro. Sí, al principio Lutero va con envión, pero después, claro, justamente... esta gente que está que quería ascender en el poder le dice, bueno, para un poco los campesinos porque... Claro. Sí, la guerra de los campesinos, Thomas Müntzer creo que se llamaba el líder. Hay una película alemana muy buena, yo vi cuando era muchacho, donde, bueno, el castigo que se les dio fue
como los castigos de la época, digamos, ¿no? Brutal. 40 o 50 mil campesinos masacrados, digamos, por los mercenarios. Por seguir lo que Lutero preconizaba, digo, ¿no? Ahí se echó para atrás, digamos. Un canalla. Y obviamente lo de canalla corre por mi cuenta, ¿no? Eso, desde ya. Alguien que livianamente dice algo y después no se hace cargo de sus actos. Claro. Claro, claro. Tal cual. En fin, pero eso es muy posterior. Seguramente hubo personas con la misma estatura intelectual que estos padres de la iglesia. Arrio, digamos, ¿no? El de la herejía arriana, digamos. Que, sin embargo, bueno, al haberse condenado sus textos, es muy posible que sus escritos hayan sido quemados, digamos, y no hayan llegado hasta nosotros. Así que no estamos en condiciones de... A ver, la historia la escriben los vencedores, por lo tanto conocemos sus dichos por lo que dicen sus enemigos. Entonces no... Recién ahora, por ejemplo, hay historiadores en las últimas dos décadas que están estudiando el derecho consuetudinario de los celtas, ¿sí? Y descubren que en ciertos sentidos era más progresista que el derecho romano. Obviamente los celtas no tenían escritura, no tenían derecho escrito, pero por ejemplo había ciertas tradiciones que beneficiaban a las mujeres en los casos de divorcio, que no estaban en el derecho romano. No sé a qué fuentes han recurrido para poder hacer estas tesis, pero algo parecido pasa con los herejes, digamos, ¿no? Los albigenses, por ejemplo, en el siglo XII, creo, ellos se llamaban a sí mismos cátaros, ¿no? Y eso significa puros, ¿sí? Y la única forma de vencerlos fue... contratando mercenarios y príncipes de otras naciones a los cuales se le prometió que se iban a quedar con los bienes de ellos, digamos, porque los cátaros ocupaban todo el Languedoc, digamos, y muchos príncipes y señores feudales se habían convertido a ese grupo religioso, ¿no? Y los exterminaron a sangre y fuego, digamos. Nunca sabremos cuánta gente murió, como en las guerras de religión, donde en nombre del mismo Dios se masacraban con toda crueldad. Bueno, ¿algo más? ¿No? Entonces cortamos esta grabación y empezamos la otra. Profe, en el chat había alguien. No sé si... A ver... Sí, señorita, cuando yo era joven fui a una charla que dio acá en el año 72 un dirigente sindical que después fue secuestrado por la dictadura, Di Pasquale, y dijo que Jesús era un revolucionario que luchaba contra el Imperio Romano y que por eso fue digamos, asesinado en la cruz, fue ajusticiado. De hecho, su delito fue de sedición, porque la famosa sentencia INRI significa Jesús de Nazaret, rey de los judíos, y eso lo calificaba como un disidente político, digamos, ¿no? Pero, digamos, no he leído el texto de Sartreano, ese texto sartreano. Tampoco el de Abraham León, que es un trotskista europeo que creo que fue asesinado en la Segunda Guerra Mundial, que también escribió un texto muy interesante sobre la cuestión judía. Pero a ver, Roma lo consideró un peligro, digamos, por eso lo crucificó, es cierto, o al menos un peligro latente, En ese sentido sí es político, y en ese sentido el cristianismo también es político. El cristianismo acabó con el Imperio Romano antes que la invasión de los llamados bárbaros.
porque sus postulados eran absolutamente antitéticos con los postulados básicos de Roma. ¿Sí? Es lo que le puedo decir. No es mi especialidad, así que no tengo otras cosas para decirle. Pero bueno, usted puede buscar algo de eso y mire, ya tiene tema para una tesina. Bueno, vamos a cortar la grabación.